Sean bienvenidos a uno de los últimos videos de rumores y fichajes del fútbol mexicano para este apertura 2022 de la Liga MX. Los invito a pasarse por los videos anteriores por si se les pasó algún fichaje. E igual en los próximos días tendremos el resumen de todos los equipos con sus altas y bajas para que lo esperen. Por favor, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte si el contenido es de tu agrado, activar la campanita y por último que me dejen su like en este video. Y sin más que decir, que comience la información. Las Águilas del América ya tendrían cerrada su plantilla para terminar de enfrentar este apertura 2022, pues anunciaron al que sería su último refuerzo luego de que Los Ángeles FC de la Major League Soccer anunciara el fichaje de Brian Rodríguez con el conjunto azul crema. Tal como lo adelanté en mis últimos videos, el uruguayo llegará para reportar con los de Cuapa luego de que Los Ángeles llegara a un acuerdo con el América para concretar este fichaje. Luego del irregular arranque del torneo que tuvieron, en donde les costó marcar goles, el América buscaba un delantero o alguien que complementara el ataque junto a Henry Martin y Jonathan Rodríguez. El elegido fue Brian Rodríguez, quien en distintas ocasiones mencionó su intención de emigrar al fútbol de la Liga MX. El charrúa llegará para pelear por un puesto en el ataque de Fernando Ortiz. ¿Qué les parece este último fichaje a ustedes, aficionados a azul cremas? Me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios. ¡Hey! ¿Ya conocen OneFootball? Es una aplicación que todo fan del fútbol debería tener en su celular. Es gratis, está disponible tanto para iOS como para Android. Con el inicio de la apertura 2022 de la Liga MX, les vendría genial descargarla para darles seguimiento al torneo, checando los partidos, incluso el minuto a minuto de estos, además de los resultados, estadísticas de los equipos y de los jugadores, pero no solo de la Liga Mexicana, sino de todo el fútbol mundial. También a través de OneFootball puedes ver los partidos en vivo y en directo, totalmente gratis en HD de las ligas a nivel mundial. Descarga ahora completamente gratis en el enlace que está en la primera línea de la descripción. El juvenil mexicano Marcel Alexis Salceda es nuevo jugador del Alki Orokliny, equipo que pertenece a la segunda división de Chipre. El extremo de 20 años de edad llega como agente libre. El nacido en Zamora, Michoacán, se formó en los Estados Unidos con el Portland Timbers. Tenemos otro compatriota en un nuevo equipo, se trata de Sebastián Soso, delantero estadounidense de padre chileno y madre mexicana, que emigró al ZK Austria Klagenfurt tras no encontrar un espacio en el equipo del Norwich City. En los últimos dos años estuvo a préstamo en la filial del Porto y con el Livingston de la Scottish Premiership. El centrocampista mexicano Carlos Peña tendrá una nueva oportunidad en el fútbol profesional al fichar con el Vida de la Liga Nacional de Honduras, misma en donde vivirá su primera experiencia a sus 32 años de edad. El ex seleccionado mexicano no juega desde el 2021, cuando militaba con el Antigua de Guatemala, y fue apenas en este martes donde se dio al conocer la llegada del Gullit Peña al balompié centroamericano. El mercado veraniego sigue mandando varios jugadores mexicanos a Europa, y a la lista se sumó Dagoberto Espinosa, joven que estaba en las fuerzas básicas del América y ahora es jugador del Cercle Brugge de Bélgica. El club belga hizo oficial la incorporación del jugador de 18 años, quien estará jugando con la filial Jong Turk, pero entrenará con el primer equipo, similar a lo que pasa con el otro elemento azteca, Theon Wild. Estos movimientos ya los había anunciado de manera confirmada y se hicieron oficiales. Nueva etapa para el exjugador de los Pejelagartos de Tabasco, y es que Daniel Palomera seguirá su sueño de jugar en el viejo continente y lo hará en el fútbol de Armenia con el equipo del Lernaljin Ashtak, espero haberlo dicho bien, dentro de la primera división de este país. El defensa llegó en 2021 a España para comenzar su camino dentro del fútbol internacional, más de 700 minutos en su primer equipo en Mazarrón de la tercera división. El Lernaljin es un equipo del fútbol de Armenia que juega en la Premier de Armenia, la primera división nacional, y acaban de lograr el ascenso tras años en la segunda división. Brandon Vázquez, delantero mexicoamericano, renovó su contrato con el FC Cincinnati hasta el 2025, con opción a extenderlo por un año más, informó en un comunicado el club de la MLS. El delantero ha tenido una gran temporada, ha anotado 15 goles y ha repartido 4 asistencias en los 25 partidos que ha disputado en el presente año. Su rendimiento ha llamado la atención de clubes en Europa, en la propia MLS y en México, donde destaca el interés que tuvo con Chivas.
Nahuel Guzmán seguirá jugando en Tigres hasta el 2024, luego del último contrato que firmó para seguir en la Liga MX, según fuentes al interior del club. El patón en 2019 firmó un contrato por 3 años con la posibilidad de uno más si cumplía cierta cantidad de partidos jugados, la cual ya se ejecutó. Con esto, el vínculo que terminaba en junio del 2023, ahora finalizará en 2024, un año después, puesto que todo el papeleo ya estaba firmado, por lo que la institución regia no lo manejan como una renovación. El patón es un elemento importante en el conjunto de Tigres, ya que es el arquero titular y no se ha perdido ningún partido de los que lleva este torneo. La goleada ante América trajo una revolución en Cruz Azul, y después de destituir a Diego Aguirre, han anunciado su nuevo director técnico. Se trata de Raúl Gutiérrez, que fue oficializado por parte de la máquina, aunque no se especificó si como interino ni cuánto tiempo permanecerá al mando. Rendirse nunca ha sido una opción, publicó el conjunto celeste en sus redes sociales, junto a una imagen del potro. Se maneja la versión de que tendría la intención de ser interino hasta ver resultados y saber si se queda con el puesto o, de lo contrario, los nombres que más fuerza tienen en los rumores son los del Tuca Ferretti y Hugo Sánchez. Y bueno, chicos, desde esta parte del video son rumores. Ojo, desde esta parte del video comenzamos con los rumores. De acuerdo con información de prensa en Colombia, Cruz Azul tuvo contacto con Atlético Nacional para sondear la posible firma de Yarlan Barrera, un extremo de mucho gol y asistencia que destaca por ser el segundo futbolista más valioso de la Liga Cafetera. Las fuentes afirman que los de la Noria presentaron una oferta económica tanto al club como al futbolista, y ninguna de las dos partes quedó conforme, por lo cual de momento el fichaje está lejos de concretarse. No obstante, la negociación sigue abierta y los capitalinos podrían presentar nuevas ofertas en los siguientes días. Incluso, si recordarán, los rojinegros del Atlas también estaban interesados en traer a este cafetalero. Una vez más, Boca Juniors hará otro intento para fichar al delantero del América, Roger Martínez, y ya empezaron las negociaciones. Y es que el delantero colombiano ha perdido protagonismo con las Águilas y el equipo estaría dispuesto a negociar su salida. Por su parte, Boca Juniors necesita un delantero para lo que resta de la temporada. El periodista César Luis Merlo aseguró que ya comenzaron las pláticas entre Boca y América. Sin embargo, todavía no se conocen las cifras que podrían manejar en la transacción. Por lo pronto, la intención de Boca es comprar la carta del jugador y quedarse con él de forma definitiva. Ya terminó el mercado de fichajes en Argentina y registrar a Roger podría ser un problema. Cabe destacar que Boca se puso en búsqueda de otro delantero porque su artillero titular, Ezequiel Ceballos, salió lesionado y necesitan un recambio. Debido a que incorporarían a un nuevo jugador por lesión, el reglamento argentino sí les permite registrar un fichaje extra bajo alguna de las siguientes condiciones: que sea jugador extranjero y que tenga su pase en su poder, o que juegue en la Liga Argentina. Roger no cumple con ninguna de las dos, así que se antoja bastante interesante y complicado este fichaje. Las actuaciones de Edson Álvarez con el Ajax despertaron el interés de equipos de la Premier League, y uno de los más dispuestos a hacerse con los servicios del mexicano es el Newcastle. Las urracas ya hicieron una oferta al Ajax por el machín por 30 millones de euros, mismas que fue rechazada con anterioridad, pero según el sitio El Diario The Sun, el Newcastle ya tendría lista una segunda oferta por el mexicano, que presentarán formalmente antes del 1 de septiembre, fecha límite para cerrar el mercado de pases. El Ajax espera una oferta no menor de 40 millones de euros para dejar ir Álvarez al Newcastle, reveló el diario inglés. A ustedes, aficionados del fútbol mexicano, ¿les gustaría que Edson Álvarez deje al Ajax para emigrar a la Premier League? Me gustaría saber sus opiniones abajo, ya saben, en los comentarios. El traspaso de César Montes al fútbol de Rusia sigue en pie. Las negociaciones entre el Dinamo Moscú y Rayados avanzan y será cuestión de días para que estas lleguen a su fin, para que el jugador pueda cumplir el sueño de jugar en el balompié del viejo continente a unos meses de que se juegue la Copa del Mundo. Los rusos tienen hasta el próximo 6 de septiembre para cerrar la negociación, pues en esa fecha se cierra su mercado de traspasos. Además de que nunca ha existido un ultimátum por parte de la directiva de Rayados para cerrar esta operación, como se venía comentando. Y es que, según Medio Tiempo, las negociaciones entre Rayados y el Dinamo Moscú avanzan por buen camino, y son algunos detalles los que están terminando de aclarar para que se dé fin a la negociación. Monterrey desea cerca de 8 millones de dólares por el futbolista, cifra que el Dinamo está dispuesto a pagar, por lo que esos detalles solo son en cómo se realizaría al pago, si en una sola exhibición o dos pagos para agregar algunas variables. Asimismo, este medio pudo confirmar que el tema del pago del jugador por el bloqueo económico que existe hacia Rusia no es un impedimento, ya que hace algunas semanas el Dinamo fichó al defensa paraguayo Roberto Fernández, quien pertenece al Guaraní de su país, y no hubo ningún inconveniente.
Y bueno chicos, hemos llegado a la parte final del video, donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios, sin antes mencionarles unas cuantas cositas. La primera es invitarlos a suscribirse al canal, es completamente gratis y lo agradecería bastante. La segunda es que esperen nuevos videos, ya que estamos preparando bastante información, bastantes videos que espero que a ustedes les gusten. La tercera, que me sigan en mis redes sociales, las cuales las van a encontrar abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y ya por último, ahora sí pasemos a los saludos. Un saludo para Raimundo López, un saludo muy especial para mi amigo Pipo Quer, YouTube y a la banda del Miyagi-Do, un saludo para Luis Fernando Díaz Ramos, otro saludo también para Mario Vázquez M, un saludito para Ricardo Escobedo, un saludo para Tere Bernal, que dice que nunca lo saludo, un saludito, otro saludo para Ángel Ibarra, un saludo para Juan Mares y un saludo final para José Emiliano Campos, que dice que arriba las Chivas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado, me regales tu me gusta y compartas con tus amigos futboleros, lo agradecería bastante. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.